las previsiones de este año era de llegar a los 26, 28 millones de viajeros, ahora mismo estamos en 29 millones y medio. Es decir, seguimos creciendo, Andalucía sigue creciendo, el turismo sigue tirando del empleo, y eso es gracias a que no solamente se ha puesto en valor el turismo de sol y playa, de los grandes eventos, sino también el turismo de interior, de los pequeños pueblos, de esas casas rurales, esos senderos que la gente quiere conocer, esa gastronomía tan especial que hay en cada uno de los pueblos de Andalucía. Yo creo que aquí se hacen las cosas con tanto cariño que al final pues todo el mundo quiere venir a nuestra tierra. Y los datos pues son, la verdad es que espectaculares. Nos vamos ya prácticamente a datos similares, muy similares a los de 2019.